fiesta de Santo Tomás Apóstol, viernes. Del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 24 al 29. Tomás, llamado Mellizo, uno de los doce, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: ¿Hemos visto al Señor? Él replicó: Si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no creeré. A los 8 días estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y Tomás con ellos. Se presentó Jesús a pesar de estar las puertas cerradas, se colocó en medio y les dijo: La paz esté con ustedes. Después dice a Tomás: Mira mis manos y toca mis heridas. Extiende tu mano y palpa mi costado. Y en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Le contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús: Porque me has visto, has creído. Felices los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomás es aquel que invita a sus compañeros a morir con Jesús cuando él decide ir a Jerusalén. San Juan pone de relieve la continuidad existente entre el Jesús resucitado, que toma la iniciativa de revelarse a quien quiere, y el Jesús terreno, que había elegido a los discípulos que él quiso. Se trata de la misma persona, pero transfigurada por la realidad de la resurrección. Los discípulos se alegran al ver al Señor. Lo han reconocido cuando les ha mostrado las señales de la pasión, las manos y el costado. Sin embargo, parece que el reconocimiento no resulta fácil. Tomás, que no estaba con ellos, quiere pruebas y pone condiciones para creer. Quiere comprobarlo con sus propios ojos. Tomás no solo experimenta esas dificultades para aceptar la resurrección, sino que además ofrece resistencias, pues no acepta el testimonio de los discípulos y exige pruebas. Y estas van en escala: ver la señal de los clavos, meter el dedo en la señal de los clavos y meter la mano en el costado. Fue necesario la aparición de Jesús, que se presentó en medio de ellos y pronunció el saludo judío, que es el saludo pascual. Una cosa buena tenía a su favor, la de no haber abandonado la comunidad de discípulos a pesar del aparente fracaso de la cruz, ni negarse a ver la luz. Por eso al final Tomás entró en la luz. Llama la atención la actitud de Jesús resucitado que ofrece a Tomás, las pruebas que éste había exigido y, lo que es más importante, le invita a creer. La respuesta del discípulo es realmente emotiva. Le confiesa diciendo: Señor mío y Dios mío. En ella manifiesta no solo su fe en la resurrección de Jesús, sino también en su divinidad. Y con ello nos enseña que la consecuencia última de la resurrección del Mesías es el reconocimiento de su condición divina. Aspiremos a la bienaventuranza que aquí proclama Jesús en favor de los pocos que se hacen como niños, crédulos a las palabras de Dios más que a las de los hombres. Esta bienaventuranza del que cree a Dios sin exigirle pruebas es sin duda la mayor de todas, porque es el de la Virgen María. A María le dijo Dios: Dichosa tú que has creído. Es la mayor de las bienaventuranzas porque no hay mayor prueba de estimación hacia una persona que el darle crédito por su sola palabra. Todas las bendiciones prometidas a Abraham le vinieron de haber creído. Y el pecado, por autonomía,
que el Espíritu Santo imputa al mundo es el de no haber creído a Jesús. Esto nos explica también por qué la Virgen María vivía la fe mediante la palabra de Dios, que continuamente meditaba en su corazón. Jesús no se fiaba de los que creían solamente a los milagros, porque la fe verdadera es la que da crédito a su palabra. A veces ansiamos quizá ver milagros y los consideramos como un privilegio de santidad. Jesús nos muestra aquí que es mucho más dichoso y grande el creer sin haber visto. Jesús al final le riñe a Tomás y le dice que no sea incrédulo sino creyente, y añade: dichosos los que han creído sin haber visto. Nosotros no hemos visto a Cristo crucificado, ni a Cristo resucitado, ni se nos ha aparecido, pero somos felices porque creemos en ese Jesucristo que ha muerto y resucitado por nosotros. Por tanto, oremos, hermanos, oremos como Tomás: Señor mío y Dios mío, quítame todo aquello que me aparte de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo aquello que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, sácame de mí mismo para darme enteramente a ti. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.